Bueno, impresionante todo lo que pasó allí en Derqui. La formación es de la línea San Martín. El patrullero intentó cruzar. Se escuchaba la señal. Así quedó el patrullero, ¿eh? Realmente se salvaron de milagro. Había dos efectivos de la policía, 25 y 30 años. Resultaron heridos, por supuesto. Fueron trasladados al Hospital Sanguinetti de Pilar. Están internados todavía, pero están fuera de peligro. Se salvaron de milagro porque el tren termina embistiendo y dañando muchísimo al patrullero en una camioneta, pero no la agarró a la camioneta de costado, de lleno, porque si no, realmente la arrastraba y la partía. La agarró por la parte delantera del motor y mirá cómo dejó a esa camioneta, ese patrullero. Así todo, a pesar de ser un golpe en la parte frontal, mirá cómo lo dejó. Bueno, se está investigando si el patrullero cruzó con barrera baja. Evidentemente la filmación es clave, porque ahí se ve que las señales estaban funcionando. Y no parecía venir en una persecución el patrullero. Así que hay que investigar si fue una imprudencia de los efectivos.